Lo hago a la doctora Loretta Ortiz, al licenciado Alfonso Durazo Montaño, al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, a la presidenta municipal, Cristina Torres, por el... Soy una víctima del gobierno municipal actual y posiblemente del gobierno estatal actual. Al respecto, respetuosamente manifestamos que la petición antes señalada vulnera la autonomía municipal prevista en el artículo 115 al pretenderse la entrega al gobierno del estado a través de un contrato o convenio de comodato la administración y operación del recurso humano y tecnológico del centro de comando y control, comunicación y cómputo C4. Resultaría violatorio al marco legal municipal, pues esa dirección es parte integrante y fundamental de la estructura jurídica y operativa de la dirección general. Independientemente de lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se cumplen los extremos a los que hace referencia el diverso artículo 192 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, por lo que de aprobarse dicho convenio, se estaría contraviniendo el citado precepto legal. Del mismo modo, el artículo 9 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo establece la posibilidad de que el Estado podrá suscribir convenios para el mejoramiento de la prestación de los servicios de seguridad pública, pudiendo asumir en los términos de los citados convenios la prestación de los servicios, cuando exista manifiesta imposibilidad por parte del municipio para hacerse cargo del mismo. Misma hipótesis que nuevamente no se adecúa a la situación actual de nuestro municipio, pues el municipio de Solidaridad Quintana Roo tiene toda la capacidad administrativa y financiera y operativa para hacerse cargo de la dirección del C4. Están violentando la autonomía municipal y están no entendiendo que tenemos un nuevo gobierno democrático en donde debemos de respetarnos. Fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, no se encuentra debidamente fundada ni motivada al no adecuarse la misma a las hipótesis previstas en la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, así como tampoco las previstas en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, sino más bien parece obedecer a razones tipo políticas y no así jurídicas. Es por lo que hago un respetuoso llamado al presidente electo para que lo tome a consideración, Andrés Manuel López Obrador, a la doctora Loreto, al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, que no permita más violación, más impunidad en el municipio de Solidaridad. Así como hago un llamado estricto a la presidenta actual, Cristina Torres, de no seguir los últimos 10 días de su gobierno en la anarquía y la ilegalidad en la que ha gobernado estos dos últimos años. Es una vergüenza que sigan haciendo sesiones de cabildo fast track para violentar, y esto nos lleva a todo lo que se ha hablado hoy: impunidad, corrupción, esto es delincuencia gubernamental. Gracias.